El proyecto es generado para la comunidad más marginada dentro de la Ciudad de México. Fue diseñado para una asamblea que se encarga de generar talleres para jóvenes para reducir la violencia a través de la participación. La gente tenía una imagen muy mala de lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces generamos una entidad enfocada a los jóvenes con elementos que ellos distinguieran y que identificaran, que ellos sintieran que pertenecían a todo este proyecto. Entonces así nace Semilla de Fuego.